Shalom, Mosan Christ Bless. Buenas noches. Esto es Al Punto con los Israelitas. Yo me llamo Oficial Abiel y a mi derecha. Oficial Ezequiel. Y a mi izquierda. Soldado Ira. Hoy día nosotros vamos a hablar acerca de la muerte. Estaba dando consulta esta semana con alguien. Y aunque la persona no tuvo buenos conexiones con la persona que murió, yo me dio con sacar esta clase hoy, porque muchos de nosotros tenemos familiares, tenemos amistades que se mueren y nosotros no sabemos cómo actuar. A veces nos lloramos o a veces lloramos más de la cuenta, right? Pero hoy día vamos a hablar acerca de qué pasa cuando uno está a punto de morir, cuando uno muere y qué es lo que pasa después. Okay. Ve a Sirach, capítulo 41 y versículo 1. El libro de Eclesiásticos, capítulo 41, versículo 1. Oh muerte, que aún amarga ese recuerdo de ti para un hombre que vive en reposo en sus posesiones. Porque cuando uno tiene muchas cosas, llega un día que uno dice, damn, yo tengo que morir, yo voy a morir. ¿Tú sabes algo que tú me estás diciendo eso? Yo estaba viendo en History Channel, el primer emperador de China. Él estaba conquistando todos los territorios de China, un ejemplo, para ponerlo bajo su poder. Pero el problema es que él estaba buscando la fuerza de la juventud. Y él decía que él quería vivir para siempre, right, por las posesiones que él tenía. Él decía, yo no me quiero morir, búscame toda la forma de cómo yo puedo vivir para siempre. Y los médicos le daban diferentes medicamentos, cosas para extender la vida. Él no estaba enfermo, pero buscando fruta y medicina para alcanzar la vida eterna, se envenenó. Se envenenó como de 40 y pico de años. Pero el punto es de que él tenía tanta posesión y tanto poder que unificó a China. Tenía todo su dominio y él no quería morir por las posesiones que tenía. Crazy. Y se comió un tostón. Damn, bro. Se comió un tostón más amargo y murió. ¿Viste? Tiene que ponerle sal en esos tostones. Anyway. Sirach, capítulo 41, versículo 1. Oh muerte, cuán amarga es el recuerdo de ti para un hombre que vive en reposo en sus posesiones. En un día u otro, todos nosotros nos miramos nuestra vida y decimos, man, esto no va a durar para siempre. Va a haber un día que yo voy a morir. Pero si tú te enfocas en eso, tú realmente no vives. Lo digo otra vez. Si tú te enfocas en que tú vas a morir un día, pero bien enfocado en que tú vas a morir un día, tú realmente no echas para adelante para hacer las cosas con lo que tú tienes ahora. ¿Entendiste? Yo le dije a mi madre una vez, ella dijo, yo no sé, que tú siempre estás estudiando esa Biblia, y lo otro. No hay nada malo con estudiar la Biblia, pero es que tú eres, yo no sé, que tú vives una vida como amarga, como que todo un problema y la demás gente y esto y lo otro. Y yo dije, mami, nosotros somos una gente elegida de Dios. ¿Qué amargura tengo yo? La única amargura que yo tengo es que nosotros somos cautivos en este país. Right. Y nosotros no tenemos beneficios que nosotros deberíamos de tener ahora. Esa es la única amargura que yo tengo, pero realmente yo estoy alegre. Cada vez que viene un New Moon, cada vez que viene un sábado, cada vez que tú y yo podemos sentarnos y hablar hablar de ciertas cosas de la semana o lo que sea, cuando estamos juntos aquí hoy, esta es mi alegría. ¿Tú entiendes? So, muy poco tengo amargura, pero cuando llega al trabajo y tengo que mirar al blanco en la cara, ahí es que yo estoy amargo. Pero dice aquí, léelo otra vez. Dice, oh muerte, cuán amarga es el recuerdo de ti. Eso es amargo para acordarnos que nosotros tenemos un día. Para un hombre que vive en reposo en sus posesiones. Y más que está en reposo de sus posesiones. O sea, tiene casa, tiene finca, tiene ganado, tiene todas las cosas. Tiene dinero, tiene un savings account. ¿Sabes lo que es eso? Tiene un savings account con, yo no sé, como $10,000 en savings. Que tú puedas decir,
venga lo que venga. Como le pasó a los muchachos de una película que se llama Blow. ¿Tú la has visto? Yeah. ¿Tú te acuerdas cuando ellos pusieron todo el dinero en Panamá? Yeah, yeah. ¿Qué pasó en Panamá con Noriega? It. Exacto. Ellos tenían cuartos. Si pesa 40 libras, eso son $1,000,000 o 5,000,000,000. Así. Si pesa tanto, es tanto. Así ellos contaban. De todo el dinero que ellos tenían. So, le tuvo la idea para traer todo el dinero para Panamá. Vamos a poner Panamá y le dieron un librito. Se olvidaron del dinero. Cuando llegaron para sacar el dinero, ya Panamá había sacado todo el dinero. Y that's it. Anyway, la cosa es que una persona que está en reposo de sus posesiones, que uno diga, oh, man, tengo casa, tengo finca, tengo un barco, todo bien. Pero yo voy a morir un día. Y no es nada malo, porque mucha gente malinterpreta eso. No es nada malo tener eso. Exacto. No es nada malo tener esas cosas. Pero cuando uno reposa en esas cosas y después dice, oh, man, yo voy a morir. ¿Qué hago con mis cosas? Ahí es que viene la droga, el adulterio, la fornicación. Porque tú no ves como muchos de los jóvenes que están en Disney, que ellos son teenagers ahora. Mira la, ¿cómo se llama ella? No, ¿qué me importa a esa mujer? Yo estoy hablando a la otra. ¿Por qué yo estoy pensando en Salma Hayek? Ella no es nuestra gente. La otra, Selena Gomez. Okay. Esa misma. Mira qué nice, qué linda. Israel, ¿qué pasa? Está rica, ahora se metió con este muchacho y tú lo otro. Tal vez está haciendo droga también, yo no sé. Pero cuando uno tiene posesión y tiene reposo de posesiones y no piensa en esta Biblia, damn, viene la muerte. Yo realmente no he vivido la vida. Déjame empezar a hacer droga. Yo nunca he hecho droga. Yo nunca he ido a Japón. Yo nunca he ido a la India. Vamos a ir para diferentes lugares. Va a dos diferentes lugares y después ahí que quieres tratar droga y todas estas cosas. ¿Sigue? Hacia el hombre que no tiene nada, que lo puede dejar y que tiene prosperidad en todas las cosas. Ciertamente, hacia él que es, sin embargo, capaz de recibir la carne. O carne, o sea, entendimiento de esta Biblia. Todavía tiene tiempo para arrepentirse y aprender. O muerte, aceptable es tu sentencia hacia el necesito. O sea, cuando viene la muerte a uno que necesita, bienvenido viene a la muerte. Porque ya no, uno no sufre más. Y hacia el cuya fuerza es debilitada, que está ahora en su última edad y es afligido con todas las cosas, y al que está desesperado y perdió la paciencia. Porque hay gente que dice, oh, man, está enfermo, está en la cama. Llega a un punto que uno mismo que está en la cama dice, man, yo molesto mucho. Déjame morirme ya. Mi papá pasó por eso. Las personas que tienen a veces cáncer terminal, que están allá a las últimas, que lo que están haciendo, sufriendo y causándole dolor a su familia, ellos dicen no. Por eso que tuve que muchas veces hay estado aquí que no permiten que tú te automates, como que tú pidas que te maten. Ellos no lo aceptan. Tiene que ser algo que no sea de ti. Y hay personas que tienen cáncer que piden y van a la corte para que lo maten porque están desbaratados. Right. Eso es el precepto ahí mismo. Eso, el precepto. Viene ahí. Pronto. Mira, sigue leyendo. Versículo 3. No temas a la sentencia de muerte. Recuerda a ellos que fueron antes que tú y que vienen después, porque esta es la sentencia del Señor sobre toda carne. Right. No le tengan miedo a la muerte. Para ustedes que tienen miedo a la muerte. ¿Entendiste? Dios tiene misericordia, pero ese, si tú sigues los mandamientos y haces las cosas bien. Ve a Salmo capítulo 68 y versículo 20. Salmos capítulo 68, versículo 20. Dios, Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Antes de eso, ve el libro de... Dice, Dios, nuestro Dios ha de salvarnos,
y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. En la Biblia en inglés dice los issues from death. O sea que los asuntos de la muerte le pertenecen a Dios. Es Dios que dirige la muerte, es Dios que dirige la vida. Okay, el que hiere y el que sana. Okay, eso vamos a leerlo pronto, pero saco con lo que ve el libro a Lucas 12 y 18. 16. Porque como estaba hablando en el precepto ahorita que dice, oh muerte, qué amarga tú eres para aquellos, para el hombre que vive en su reposo. Porque muchas veces nosotros cuando tenemos muchas posesiones, nosotros reposamos en eso y básicamente no creemos en Dios. Por eso que Salomón dice que no le dé mucho porque se va a olvidar de él. No me dé poco porque voy a robar. Porque él tenía. Y él tenía mucho. Él tenía mucho y se le olvidó a Dios. Y se le olvidó, por eso es lo que era. Lame ese versículo, 16, 12 y 16. Lucas capítulo 12, versículo 16. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Un hombre rico, Cristo le dice, tenía una heredad, tenía una propiedad, una tierra. Y eso le había producido mucho ese año, muchísimo. ¿Lee? Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él dice, ven acá, tengo demasiada vaina ahora mismo, pero no lo voy a regalar, no voy a ayudar a nadie. Yo voy ahora a tratar de buscar la forma de cómo tener todas mis posesiones. ¿Lee? Y dijo, esto haré, derribaré mis granos y los edificaré. Mis graneros. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él dice, yo voy a hacer una empresa más grande de la que yo tengo. Yo voy a hacer esto más grande para yo poder tener más dinero, para poder tener todas mis cosechas. ¿Lee? Y diré a mi alma. ¿Y diré qué? Y diré a mi alma. ¿Y diré a mi alma qué? Alma, muchos bienes tienes guardados. Él se va a sentar en su cama y va a decir, Abiel, tú mismo o yo, Ezequiel, estoy en mi cama, yo tengo otro de vaina. Yo estoy seteado. Yeah. Yo estoy seteado. Yo no tengo ganas de ir a camp hoy. No. Estoy bien. Vete en la casa. Amén. No me hable de esas cosas. Él dice, ok, yo voy a hacer, como dice en el libro de Sirá 41, que el que reposa en sus posesiones, ese hombre estaba tratando de ¿qué? De reposar en sus posesiones. Lee esa parte de nuevo. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. ¿De qué? Repósate. Repósate en tus dineros, en tus propiedades. ¿Lee? Come, bebe, regocíjate. Goza todo lo que tú tienes. Confía en tus riquezas. ¿Lee? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto. Provisto, ¿de quién será? Lee esa parte de nuevo, ese versículo. Pero Dios le dijo, necio. Pero Dios le dijo, tú eres un necio. Si tú realmente te reposas en tus posesiones, como Sirá lo dice, tú eres un necio. ¿Lee? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche voy a enviar al ángel que va a pedir tu alma. Te va a matar ahí mismo. ¿Lee? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y todo lo que tú tienes, ¿quién lo va a coger ahora? Tus hijos, tu nieto, el gobierno, la ciudad, quien sea. Right. Y Salomón habló acerca de eso. En Eclesiastés, que él había dicho, ¿para qué amontonar dinero y todo eso? Para que otra persona se lo lleve. Es crazy. Salmo 68, versículo 20. Salmos, capítulo 68, versículo 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Léelo otra vez. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Este librar de la muerte, ¿tú entiendes? Este librar de la muerte. La cosa es que hay algo que está en la muerte que viene de Dios, ¿ok? Es Dios que dirige, Dios que dice, Dios que hace, Dios que deshace, ¿ok? Ve a Sirach, capítulo 30 y versículo 15.
Eclesiástico capítulo 30, versículo 15. Salud y buen estado del cuerpo son por encima del oro. Salud y buen estado del cuerpo son por encima del oro. Salud y buen estado del cuerpo es más, es sobre el oro. Es más valoroso para uno cuidarse. ¿Entendiste? Nosotros que tenemos entendimiento, que tenemos la oportunidad para aprovecharse de la vida, es bueno para nosotros comer bien, comer las cosas que nosotros deberíamos. Mira los labels de las comidas, ¿entendiste? Yo me di cuenta, y esto es para los hombres que están en la audiencia, ¿ok? Yo me di cuenta que la soya no es bueno para el hombre. La soya no es bueno para el hombre, ¿ok? La soya, o sea, el soybean, ¿ok? Leche de soya, comidas que tienen soya, todas esas cosas ponen una hormona que se llama estrogen. Los niveles, ¿de qué? Right, los niveles estrogen suben en el hombre y eso femeniza al hombre. Esa es la razón por qué hay tantos hombres emocionales, efeminados. ¿Por qué? Porque comen mucha comida con soya. La Biblia dice que nosotros tenemos que darnos salud, comer las cosas bien. Trata no comer, no hay nada malo con comer afuera. Pero si tú vas a un lugar que coma, donde coma afuera, trata de comer comida que son saludables. ¿Okay? Un pollo horneado o pollo a la parrilla, bistec a la parrilla, vegetales. Come más vegetales, cosas que tienen minerales, porque es bueno y sano para el cuerpo. Pero también encima de eso, no comer tanto. Yo, a un tiempo, yo siempre lo digo, tenía 400 libras. Una casa con piernas. No sé, no había definición, no sabía dónde el cuello empezaba y dónde la cabeza acababa. Era una masa de carne, era así, con espejuelo. No, un toro, bro. Pero la cosa es que ahora yo me pesé, yo tengo 306 libras. Desde 400, hace dos años que tenía eso. Van dos años que yo estoy en este camino para yo rebajar. Deja que yo llegue a los 200 para que tú veas, voy a ponerme en forma. Oh, Lord. Sigue leyendo, léelo otra vez. Dice, salud y buen estado del cuerpo son por encima del oro. Porque yo veo que el valor para uno sentirse bien. ¿Tú sabes lo que es eso? Caminar una escalera y poder seguir. Cuando yo tenía 400 libras, después de caminar un set de maldita escalera, y después para yo buscar el elevador, y ahora el elevador no trabaja, yo tengo que caminar tres pisos más. Eso era la muerte para mí. Ahora yo, it's good, ¿ve? Y un cuerpo fuerte por encima de la riqueza infinita. Right. No hay riquezas por encima de un sano cuerpo. Right. No hay riqueza más sano, más grande que un cuerpo sano. Es bueno para estar sano. Para la gente que tiene depresión, tú tienes que, si tú sufres de depresión, no sufras de depresión. Es fácil. Oh, yo sufro de depresión. Yo tengo la solución. No sufre más. ¿Tú sabes cómo le dicen los cantantes a la presión en las canciones? La presión yo la cojo para ablandar bichuela. La olla that's de presión. That's it. No hay presión. Right. La presión no debe existir en nosotros. No te sientas mal. Cualquier problema que tú tienes, créeme que se puede arreglar. Ahora, si tú estás en la Biblia y tú échate la espalda y quieres regresar, ahí yo no te puedo ayudar. Tú te jodiste con eso. Porque tú tienes, si tú, el momento que tú estás en esto y tú ves que es algo que la verdad y no hay nada que tú puedas decir en contra de esta Biblia, that's it. Si tú echas la espalda y quieres regresar para atrás, Dios no está con eso. ¿Lee? Y no hay alegría por encima de la alegría del corazón. Man, yo no sé quién no quiere estar alegre. A mí, me encanta estar alegre all the time.
A mí me encanta reír, a vacilar y todas esas cosas, pero cuando llegue esta ley, ya es tiempo para ser serio. ¿Tú entiendes? Tenemos que, hey, look, mira, la gente necesita ayuda. Deja los chistes, vamos a hablar con la gente. Pero mayormente es bueno para uno sentirse bien, right? Sentirse bien, estar saludable. Tú sientes la sangre por todo el bien. Comiste bien y estás lleno. No comiste más de la cuenta. Estás saludable con gente que están saludable también. O que tú puedas dar el ejemplo a una persona que te necesita. Man, eso no hay nada mejor que eso. ¿Ves? La muerte es mejor que una vida amarga. Ahora es la diferencia. La muerte es mejor que una vida amarga. ¿Tú entiendes? Pero es la amargura viene si tú estás enfermo. Si tú no piensas bien de ti. Si tú dices, yo no soy nada, yo no sirvo para nada, yo soy una basura, yo me voy a matar. No. Tú puedes arreglar eso. Tú vale. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque tú vale. Es porque Dios dijo, tú tienes que escuchar este mensaje. Pero la muerte es mejor que una vida amarga. O sea, si tú estás en una vida que tú tienes que ir 4 veces, 5 veces a la semana a la clínica para que te limpien la sangre, el diálisis, oh, man, eso. Yo quiero, si tienen diálisis, yo quiero que sean positivos. ¿Tú entiendes? Pero si está enfermo y está todo esto y te molesta todo y la vida está eso, léelo otra vez. La muerte es mejor que una vida amarga o enfermedad continua. Una enfermedad continua. ¿Qué? Delicados vertidos sobre una boca cerrada son como desorden de carne caracoda sobre una tumba. Léelo otra vez. Delicados vertidos sobre una boca cerrada son como desorden de carne colgado sobre una tumba. Right, so el punto lo que yo quería fue el 17, ¿ok? La muerte sí es mejor que una vida amarga o que está en enfermedad continua. ¿Tú entiendes? Como si tiene cáncer, pero es un cáncer terminal que ya es punto a morir. Tú sabes que se ve como que tú sabes, ya no hay una esperanza. Si tú sabes que estás a punto de morir, listen, lo único que tú puedes hacer es estar alegre, disfrutar hasta los últimos momentos. Yo puedo decir que yo disfruté los últimos momentos de mi padre y él disfrutó también. ¿Tú entiendes? Él murió de cáncer, mi padre. Y él dijo, coño, yo no. Todo en mi cuerpo está cayendo. Pero lo único que no se cae es el afro mío. Pero lo demás se me ha caído. Y yo dije, papi, ¿pero qué te pasa? Ya tú sabes lo que yo me refiero. También me dijo, él dijo, ¿cómo fue? Oh, la vida es un abuso. Ya yo he abusado de la vida. Dije, man, papi, ¿por qué tú tienes que hablar así, man? O sea, tú sigue peleando, tú puedes salir de eso. Dice, no, es que es un abuso ya. ¿Tú sabes cuántas veces yo he ido al baño en esta vida? Es un abuso. Pero la cosa es que con el hecho que él estaba enfermo, él tomó todo en alegría. Lo tomó todo como un chiste. Y para mí, yo disfruté de eso. Y fue doloroso. Pero eso hace como unos 15 años que él murió y todavía hablo de él como que él todavía está aquí. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ver los problemas y asegurar que esos problemas se puedan arreglar. Pero no tener esa amargura como que no se puede. Yo no puedo, es muy fuerte. No, man. Tú decir, ok, el problema es grande. Yo no tengo el dinero para arreglar. Pero yo sé, si tú me ayudas, nosotros juntos podemos hacer. Ahora, tú no quieres ayudarme, no hay problema. Tú, ayúdame. Oh, tú no quieres ayudar, yo sé que Dios me va a ayudar. ¿Entendiste? So, ve a Sirach, capítulo 38 y versículo 15. Eclesiásticos, capítulo 38, versículo 15. El que peca delante de su Creador, déjalo que caiga en la mano del médico. So, si tú pecas,
y te enferma, deja que caiga en las manos del médico. Go ahead. Mi hijo, deja caer las lágrimas sobre el muerto. So, cuando alguien muere, si ya murió, deja que esas lágrimas caigan. Es importante que tú te desahogues de esas lágrimas. Go ahead. Y comienza a lamentar. Y tú tienes que comenzar a lamentar, ¿okay? No hay nada malo en llorar, en desahogarte. ¿Qué? Como si hubieses sufrido gran daño. So tú tienes que llorar como que tú mismo te sufriste, como que alguien te hirió a ti. ¿Qué? Y entonces cubre su cuerpo conforme a los costumbres. Esto es la costumbre en cómo enterrar a una persona, ¿okay? E israelita, la costumbre envolver el cuerpo en lino, o sea, en linen. Go ahead. Y no descuides su enterio. Y no descuides de enterrar la persona, porque eso es de rápido, ¿ok? Eso es rápido que se pone. All right. Go ahead. Versículo 17. Llora amargamente. Llora amargamente. Deja que esas lágrimas caigan. Go ahead. Y haz un gran gemido. Y usa lamentación. Como Él es digno. Como Él es digno. Como Él es digno. Como Él es digno. Si yo tengo un hermano y se murió, y él era drogadicto, o vendía droga. Lo dispararon. ¿Por qué lo dispararon? Porque estaba disparando a otra persona. Porque le robó dinero. Yo no quiero llorar por eso. Porque él murió una muerte desagradable, no digna. Él, uno, estaba vendiendo droga a nuestra gente. Dos, estaba robando de nuestra gente. O alguien lo robó a él y él mató a nuestra gente. Él no es digno. Él cayó preso y lo mataron preso porque él era un... él tocaba a los niños. Él no es digno para mis lágrimas. Tu hermano murió porque le dio un camión y él tenía una familia de tres hijos y él era un hombre trabajador y él ayudaba y él era israelita, enseñaba a la gente, amaba a la gente, hacía todo para la gente. Ok, ya es tiempo para... Todo el mundo llora porque él es digno, incluso la mujer. Una prostituta que no le importaba nada, whatever, era tu hermana, no es digno. Pero era una ama de casa, tenía tres hijos, seguía los mandamientos, se cubría la cabeza, tenía una falda, era una mujer hecha y derecha en Israel, hacía de todo, vamos a llorar para esa hermana. Ok, lee. Y eso, de un día o dos. Y encima de eso, son un día o dos de llorar. Nada más de eso, ¿ven? No sea que se hable mal de ti. Es solamente para que la gente no hable mal de ti. Man, son 4 meses que murió y todavía está, no puede ir al trabajo porque está... Septiembre 11. Oh, God. Man. Oh. ¿Cuántos años son de septiembre? ¿Cuántos años son de septiembre 11 ya? Y la gente todos los años va a llorar ahí. Son 16 años ya. Y toda la gente va a llorar ahí. A llorar todos los jodidos años. Tú te la revistas. ¿Por qué tú lloras? Oh, la hermana de la hermana de mi hermano murió ahí. Va a seguir con esa hipocresía. Eso es lo que estaba hablando la Biblia. Léelo otra vez. Dice, y eso de un día o dos, no sea que se hable mal de ti. Y entonces, confórtate por la pesadez. So ahora, ¿cómo nosotros podemos confortarnos? En la Biblia. Tienes que confortarte en la Biblia. Ahora, mira. Y esa prueba que las 9 noches es una basura. Yo lo voy a decir otra vez. Los 9 noches es un gasto de tiempo. Dios mío, cuánto yo me molesta. Yo le pedí a Dios, Dios mío, por favor, que no muera más gente de mi familia. Dios mío, esas 9 noches. 9 noches de gente en la casa. Ay, María, que sean los hijos. Santificado sea tu nombre. Hace voluntad en la piel. Eso eran 50 veces cada bolita en ese rosario. Padre, no tengo que... Eso es brujería. Brujería eso.
Yo te voy a... Brother, oye, qué molestia. Oye, Dios la nueve noche esa eran los tiempos más tenebrosos para mí, como asustado, porque era miedo. Es no, una loquera. No, y en esos días sacaban el Cristo que tenía más sangre encima. Oh my God. Y el más blanco de todito. Y el más blanco de todito. Ajá, así lo acabo de decir. Con la sangre cayendo y todo eso. ¿Y quieren hablar del cuco? No, me van a mandar una cabeza de un hombre con sangre. No, thank you. Yo no quiero eso en mi casa. Y después yo tengo que pasar por la sala a ver una cabeza en sombra de vela encima de eso. Oye, no, thank you, bro. Yo estoy pesadilla. Era pesadilla. Holy crap. Yo no sé lo que es peor, ver un cuerpo entero guindado o ver una cabeza ahí. Sea como sea, no lo quiero ver, bro. Oh, my God. Eso yo le llamo brujería. Eso es brujería. Listen, las nueve noches es un gasto de tiempo. Eso no está en la Biblia. La Biblia te dice uno o dos días. That's it. Únete, llora, pero tienes que reír. Cuando me muera, yo quiero ir a... Te lo digo a ti. Cuando el día que yo me muera, Dios no lo quiera que sea un día. Yo te voy a probar que lo que dice Sirra está en el Nuevo Testamento. Dale. Oh, yo, mira, la orden mía es: yo quiero risería, yo quiero música, yo quiero los Benjamin. Yo quiero los Benjamin alrededor de la caja. Boten una botella entera de wine y strong drink y beban todo el mundo. Yo quiero baile, everything. Porque yo voy, si Dios quiere, voy al reino. Yo quiero que celebren como que yo estoy en camino para ir al reino. That's it. Yo no quiero sufrimiento, no quiero nada. Yo quiero, si lloran, lloran, ok, pero un día o dos. Dame un día nomás y yo estoy conforme. Go ahead. You got it? Juan 11. Sí. Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno hallado, Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Marta, ok. Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y la enjugó con pies con sus cabellos. ¿Le? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. Las hermanas de Lázaro enviaron a Jesús: ok, mira, Lázaro está enfermo. Tú puedes pasar por aquí de un brinco. ¿Eh? ¿Le? Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Le? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Eh? Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Tú sabes lo que pasó? Le dijeron: oye, Lázaro está enfermo. Él lo amaba y amaba a su familia. Le dijo: yo me voy a quedar dos días más aquí chilling. Yo no voy para allá ahora. ¿Pero para qué? ¿Eh? Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Él dijo: ok, pasaron dos días, vamos para Judea. Vamos, dale. ¿Eh? Le dijeron los discípulos: Rabbi, ahora procuraban los judíos apredearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. Ok, ¿cómo que dijo él? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El día tiene 12 horas. O sea, cuando está el sol afuera. 12 horas de día y 12 horas de noche, ¿no? Las 24 horas. ¿Lee? El que anda de día no tropieza. Si tú andas las 12 horas de día, tú no vas a trompezar. ¿Lee? Porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme,
Mas voy para despertarle. Él dijo, Lázaro duerme. O sea, él sabía que estaba muerto ya, ¿le? Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía, brinca el 17. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días que estaba en el sepulcro. Tú no veías a nadie llorando ni jodiendo. Estaba enterrado hace tiempo ya. 4 días, se pudrió, está pudrido, órgano destruido por adentro, gusano, all that. El punto de este versículo es que Lázaro murió, lo lloraron, lo enterraron y ya pasó todo. En los 4 días estaba todo el mundo tranquilo como no había pasado nada. ¿Entiendes? Todo el mundo estaba tranquilo. O sea, que eso de las 9 noches no está en la Biblia. Como dice Sirat, de 3 o 4 días, 2 o 3 días que tú dure llorando, está bien, ya, suelta eso. ¿Le? Ya, termina. Vuelve otra vez a Sirat. No estaba... Ve a Salmo 104 y versículo 29. ¿Cómo nosotros morimos? O sea, ¿qué pasa cuando estamos en el proceso de morir? Salmos 104, versículo 29. Escondes tu rostro. Cuando nosotros estamos en la cama y ya se siente el corazón y da sed, Dios esconde su rostro. Porque lo primero que estamos buscando es Dios, ayúdame. ¿Okay? Se turban. Ah, y estamos turbados porque esto no puede estar pasándome a mí. Y yo, me están hablando, pero yo no estoy respondiendo. No me oyen, esto y lo otro. ¿Okay? Les quitas el hálito. Dios quita el aliento. ¿Okay? Dejan de ser. Y después la persona deja de ser. Y vuelven al polvo. Y después sobre tiempo vuelve al polvo en la tumba. ¿Okay? Envías tu espíritu. Y después luego Dios tiene su espíritu. Son criados. Y después son criados. Y renueves la faz de la tierra. O sea que Él manda ese espíritu para atrás. Regresa el espíritu a la tierra. Y renace en otro cuerpo. Si fuiste hombre, renace como hombre. Si fuiste mujer, renace como mujer. ¿Tiene el precept? Sí, de regeneration. ¿No lo tiene? Oye, 1 y 9. Okay. Mateo 20, 19 y versículo 28. Let's. Yo te voy a explicar cómo renace o renueve la faz de la tierra. San Mateo capítulo 19 versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, regenerar, o sea, gene viene de la ADN, okay, lo que hace uno un humano, pero para regenerar es para regenerar, o sea, vivir otra vez. Okay, físicamente. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, él estaba diciendo que cuando ya llegue todo y que él regrese y él establezca juicio otra vez en este mundo, orden en este mundo, el gobierno, o sea, el reino va a ser gobernado sobre los 12 apóstoles de los 12 tribus de Israel. Ellos van a ser los gobernadores. Nosotros, si Dios quiere, nosotros vamos a ser parte de los 144,000 de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, y va a haber orden otra vez en este mundo. Man, qué día. ¿Qué vida? Porque va a ser una vida eterna. ¿Tú entiendes? Ve a Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7. Para darte más comprobación acerca de Salmo 104 y 29. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra. So, el polvo vuelve a la tierra. Tú naciste de tierra como Adán y vuelve a la tierra otra vez. ¿Okay? Como era. Y el Espíritu vuelva a Dios. Y el Espíritu vuelve a Dios. Que lo dio. Right, porque ahí es que duerme. Eso es porque la Biblia, cuando tú lees en... Ve a 1 Corintios capítulo 11. Tú sabes lo que dice...
un momento. Este es 1 Corintios capítulo 11 versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Porque hay muchos enfermos y debilitados. Okay, esto estaba hablando acerca de cómo tomar el pan y el vino. Okay, pero yo quiero un punto acerca de esto. Okay. Y muchos duermen. Y muchos duermen, o sea, están muertos. El espíritu duerme para ser renacido otra vez. Para ser renacido otra vez. Dame un momento. Vamos a 2 Samuel, yo creo. So the spirits of Sunday? Okay. So when Saul was called back. Okay. Oh, no. Samuel. Yeah, when Samuel was called back. That's chapter 28. First Samuel. Primer Samuel, capítulo 28, versículo 3. 3. Primer Samuel, capítulo 28, versículo 3. Y Samuel había muerto. Samuel ya estaba muerto. Okay, yo creo que está en punto que estaba muerto ya. Okay. Y todo Israel lo había lamentado. Ajá. Y la habían sepultado en Ramá. So ya estaba muerto, okay, go ahead. Su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los escondedores y a adivinos. Ok. Ahora, go to the okay. Versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la You know what? Empieza del 9. Versículo 9. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl. 8, sorry. Versículo 8. 7, sorry. 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Búscame un espiritista. Alguien que pueda hablar con espíritu ajenos. O dioses ajenos. Go ahead. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Right. Porque quería hablar con quién. Quería hablar con un muerto. Y vamos a ver quién es el muerto. Y sus criados le respondieron. He aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ahora, para ustedes que les gustan Star Wars, de ahí es que viene el planeta Endor. De ahí es que ellos sacan muchas de las películas hoy día. Vienen de la Biblia. Como Star Wars tiene el nombre Endor, ese es uno de los planetas de Endor que está en Star Wars. La fuerza, que el Espíritu Santo, la espada de luz, eso es la Biblia también. ¿Tú entiendes? Son muchas cosas que ellos han cogido y lo ponen como espacio y cosas así, pero la mayoría de las películas hoy día son dirigidos de la Biblia. ¿Qué? Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestidudes. O sea, él fue escondido porque él sabía que él estaba en contra de la ley para hacerle estas cosas. ¿Ves? Y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Y me qué? Y me hagas subir a quien yo te dijere. Right. Yo quiero que tú me subas a este espíritu porque quiero hablar con él. Okay. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los invocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Porque ella sabía que ya ellos habían deshecho de los espiritistas, de lo, toda esa gente que hacen hechicería y todo eso. Right. Y ella dijo, ¿por qué tú me vas a poner tropiezo en mí?
Tú sabes lo que yo puedo hacer. Yo lo puedo hacer, pero ¿por qué tú me haces hacer esto? Tú, sabiendo tú mismo, porque ella lo conoció. Ella lo conoció. Por más disfrazado que estaba, lo conoció. Tú estás poniendo tropiezo en mí. Y tú me vas a matar. Tú vas a hacer que me maten a mí. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Mira qué desgraciado. Juró por Dios. Juró. Ese, uno no jura por Dios. No está supuesto. Es en contra de la ley. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Samuel fue el muerto en el primer versículo que nosotros, en el tercer versículo que leímos. Samuel había muerto y después Saúl había deshecho, deshecho los espiritistas y todas esas cosas. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Porque tú eres el mismo hombre que dijiste que no hay... No estás supuesto a hacer esta cosa. Tú mismo dijiste. Y nos sacaste a todos nosotros. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto a dioses que suben de la tierra. Yo he visto dioses. Dioses que suben. Pues eso, esto te da la comprobación que nosotros, los hombres, Dios dice que yo digo, os son dioses. Y todos son hijos del Altísimo. Eso está en Salmo 82. ¿Okay? Ahí es que te dice que nosotros somos dioses y todos nosotros somos hijos del Altísimo. ¿Okay? Yeah, it's heavy, right? Yeah. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Porque lo conocía como él estaba vestido. Oh, y ese, tú tengo una cosa, otro precepto para lo que Juan vio cuando él vio a Cristo. Que se presentó uno como hijo de hombre. Right. Estaba vestido así, vestido con una... Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has enquitado haciéndome venir? Enquietado, o sea, él estaba quieto, durmiendo. Su espíritu estaba durmiendo, estaba quieto. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te ha llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Él no tenía que hacer nada porque ya estaba muerto ya. Él dio la orden. Mira, Saúl era un necio, este hombre era un desgraciado. ¿Okay? Todo lo malo que le pasó, él se lo mereció. ¿Por qué? Por no seguir los mandamientos de Dios, por no seguir las instrucciones de Samuel. Y ahora... quiere hablar con Samuel después que está muerto, después que está quieto. Eso es para enseñarte que no es bueno para buscar los muertos, para ir a buscar a un espiritista, ¿ok? Para buscar de eso. Eso está en contra de la ley. Pero no dice que no hay, que eso existe. Porque si esta mujer lo hizo, hay gente que lo puede hacer hoy día. ¿Tú entiendes? Lo único es no te metas en esas cosas. Eso es el punto. Ahora, ve a Mateo 8 y versículo 20 hasta el 22. ¿Qué fue lo que Cristo le había dicho? Si te quieres saber, ¿qué pasa cuando una persona es cremada y depositada en un frasco? Bueno, yo hice eso a mi padre, porque mi padre lo pidió, que lo hicieran en ceniza y que lo echara en mar. ¿Okay? Eso fue lo que él quería. Yo no sabía que yo estaba estudiando, yo no sabía que era israelita en el tiempo. Pero cuando murió, eso es lo que él quería, eso es lo que nosotros hicimos. No es costumbre israelita. Nosotros tenemos que enterrar, la Biblia dice enterrarlo. Ya nosotros hablamos de las costumbres. Cuando nosotros leímos, aquí dice a tierra, ¿dónde está? Que estaba
en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7. Pero también el cómo se hace aquí, 38 y 17. Ahí habla acerca de, vamos a leerlo otra vez. Ahí, Sirach capítulo 38 y versículo 16, donde habla las costumbres, porque no es una costumbre de nosotros. Nueve noches, Belki, no es de nosotros. O día, noche, día, nueve. Eclesiásticos capítulo 38, versículo 16. Mi hijo, deja caer las lágrimas sobre el muerto y comienza a lamentar como si hubiese sufrido gran daño. Y entonces cubre su cuerpo con entonces cubre su cuerpo conforme a la costumbre. La costumbre es esta, ¿qué es? Y no descuides su entierro. Y no descuides su entierro, ¿qué es? Llora amargamente. Okay. So tiene que envolver el cuerpo en linen o lino. Y después es a la tierra, a la tumba, that's it. No era que uno, tú sabes, que uno llegaba y, ok, deja que se cure el cuerpo un poco. No. Te voy a dar un ejemplo de la costumbre. Otra cosa. Otra cosa. Muchas veces la gente piensa que si tú quemas el cuerpo, el espíritu no manda a Dios. No. Dios tiene todo seteado. Si tú cremaste a una persona en el pasado, el espíritu como quiera, cuando una persona muere, automáticamente muere. El espíritu se va a Dios. Por eso es lo que dice en el libro de Salmos. Léeselo otra vez, el libro de Salmos 104. Cuando una persona muere, automáticamente el cuerpo es basura. El cuerpo es tierra, es polvo. Por eso es que vuelve a la tierra, se deshace. Está vacío. Está vacío, porque el espíritu vuelve a Dios. Ahora, si tú quemas ese cuerpo, el espíritu como quiera ya está en Dios, right. Pero no es costumbre de nosotros, es el punto. Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y vuelven al polvo, la persona muere, le quitas el hálito, o sea, la vida, el aliento, el espíritu, y esa persona vuelve a qué? Y vuelven al polvo. Se mueren, o sea, tú te mueres ahora mismo, un segundo pasó ya y ya ese espíritu tan de Dios. El cuerpo ya es como una vasija, así es lo que llama una vasija, como un instrumento para... El cuerpo es un instrumento o una vasija para que el espíritu se mueva. Pero el espíritu de Dios vuelve, la vida, el aliento que él nos dio con Adán cuando creó a Adán del polvo, de la tierra, y respiró en su nariz. Ese es el espíritu, es el nosotros. Adán fue de la tierra es un muñeco que Dios hizo. Pero lo que Adán en verdad es el polvo, el aliento que Dios puso en su nariz. Eso es lo que Adán. ¿Sigue leyendo? Envías tu espíritu, son creados. Ahora ese espíritu, Dios vuelve y crea otra, te crea nuevamente en la tercera o cuarta generación. ¿Lee? Y renuevas la faz de la tierra. Y vuelven a la tierra nuevamente, un círculo. Por eso que en el libro de Eclesiastes, capítulo 1, te enseña. Como el proceso del sol, el proceso del viento y el proceso de los hombres. Que es un, ¿cómo le dicen a esto? Un ciclo. Dios tiene, como en el libro de Salmo te dice que es un ciclo. La gente se muere, el Espíritu manda a Dios, Dios lo crea nuevamente, lo manda para la tierra otra vez. Eso es lo que Dios hace, lo hace todo el tiempo, lo mismo. Es un ciclo. Por eso se llama la regeneración. Volvemos, regeneramos, le dice renueva la tierra, que dice, ¿no? Sí. Y renuevas la faz de la tierra. La regeneración de la persona se regenera nuevamente. So, yo tengo un problema y una pregunta. Yo sé la respuesta, pero yo estoy pensando, me estoy poniendo en el pensamiento de la gente. Si yo me muero en un barco, en el medio del mar, y no me enterraron, ¿qué pasa? Right? Si yo me muero en un avión y cae en el mar, ¿qué pasa? Si yo me muero en un edificio como la torre y el cuerpo mío se hace ceniza, ¿qué hago? Nadie me enterró. ¿Cuál es el problema? Watch this. Vea Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11.
hasta el 15. El Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Ese es Dios. Delante del cual huyeron la tierra del cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, gente de gran poder, gran estatura, y gente chiquita como el bum de la calle. ¿Qué es? De pie ante Dios. Y todos estaban de pie ante Dios. ¿Qué es? Y los libros fueron abiertos. Y los libros estaban abiertos. ¿Okay? Está el libro de la vida, que es la Biblia, y el libro de la gente que hicieron las cosas acerca de lo que Dios dice, y después el libro del record de la gente que han sido desgraciados desde chiquito. ¿Qué es? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué es la Biblia? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y eso es lo que pasó. Y no va a haber que una línea next. Eso no va a pasar. Eso es rápido, así, 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 así. ¿Okay? Que va a haber juicio. No va a haber que tú estás así, Dios, pero mira, Diosito, que tú sabes que las cosas estaban malas cuando yo estaba en el como mundo. Tú en la corte que te preguntan. No, hell no. Ahí no te van a preguntar nada. Tú estás juzgado. El martillo está abajo ya. Cuando tú te paras, el martillo está abajo hace rato ya. Tú estás listo ya. Y el mar. Oh, ¿y el qué? Y el mar. ¿Y el qué? Y el mar. Y el mar. Entregó los muertos. Entregó los muertos. La gente que murieron en el mar. ¿Qué? Que había en él. Que habían en él. Que estaban en el mar. Porque, ¿qué tú creías? Que porque uno murió en el mar, de hacer, no, Dios no puede. El entendimiento de nosotros es bien limitado acerca de cómo Dios puede regenerar una persona. Cristo te lo dice. Juan el Bautista te lo dice. Dice, Dios puede crear personas de las piedras. De piedra. Él puede levantar apóstoles. De la piedra. O sea, una piedra. Ok, dame 50 millones, mil gente ahí. Dios puede crear personas donde quiera. Cuando Dios creó a Adán, ¿dónde lo creó? Del polvo de la tierra. Dios puede crear a la persona de donde sea. So, si Él creó a Adán de la tierra, puede crear a uno de nosotros que murimos en el mar del polvo del mar. Oye, pues yo lo dije. Era para ver si tú sabías lo que estaba diciendo. Oh, praises. Mira, vamos a ir a... Acabamos en Mateo 8. Ahorita. Mateo 8. Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús le dijo, I'm sorry. So, acerca de quemar el cuerpo. No es una costumbre de nosotros. Ahora, si ya está hecho, entierra la ceniza para que regrese a la tierra. Esa es la pregunta, la respuesta a su pregunta. Y no lo hagas otra vez porque no es costumbre de nosotros. Right. Tú no sabías, no te apures. Sí, porque nosotros hicimos algunos errores en el pasado también. Yo lo hice. Sí. No lo vuelvo a hacer porque Dios Cristo dice, no peques más para que una cosa no te caiga encima. Right. Y ese ahora porque tú sabes la ley. ¿Qué? Mateo 8, versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren los muertos. ¿Por qué? Porque él dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que esta gente no eran dignos de él. Él sabía que esta gente iban a morir. No iban a ser juzgados anyway. Eso es porque él dijo, deja que los muertos
entierren los muertos. ¿Okay? Léalo otra vez. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús, porque todo el mundo tiene una excusa. Déjame hacer esto primero. Yo te sigo a ustedes. Sigan adelante, que yo voy a sábado ahorita. Y cuando llega ahorita, nadie llegó. ¿Qué? Jesús le dijo, sígame. No, Jesús le dijo, sígame. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Esos son para ustedes que, porque va a haber gente que van a morir el sábado, incluso como yo. Mi abuela murió en un viernes y ahora querían enterrar el sábado. No, primo, tú tienes que venir, tú tienes que ayudar y esto y lo otro. Yo dije, no, yo no tengo que hacer eso. Ustedes pueden resolver todo eso mañana. Hoy es el sábado. Ah, ven otra vez con maldito israelita, mierda. Yo, abuelita murió, bro. Yo no tengo que hablar contigo. Ya yo dije lo que yo dije y ya. Ya yo hablé. Yo no tengo que decir más. Yo no voy a gritar. Yo no voy a hablarte fuerte, esto y lo otro. Tú me quieres hablar. Right away. Oh, abuelita. Oh, abuelita. ¿Cómo se me va a olvidar? Dios mío, mi alma, abuelita. Abuelita, tus refranes me hacen reír. Anyway. yo no voy. Y that's it. Murió mami. Hey, es sábado. Dame un momento. El domingo yo resuelvo eso. Hoy es el día de sábado. Yo voy a seguir el sábado. El new moon. Ese cuerpo está ahí. No te apures. Como él dijo, el cuerpo es una basura ya. El hecho que fue mi madre o mi padre o mi tía o mi hermana. No tengo hija. A mí. Uno no sabe, por ahora, Dios quiere que llegue un día. Pero ¿qué pasa? Murió y that's it. En un sábado yo tengo que servir a Dios primero y luego yo sirvo a mi familia después. ¿Sabe algo? Dame el libro de Proverbios 7 y 2. Eso es por qué Cristo le dice a esa persona, deja que los muertos entierren a los muertos. Porque muchas veces tú ves a la gente en la calle, por ejemplo, caminando, andando, comiendo, bebiendo, haciendo daño. Y tú piensas que están viviendo. Léelo. Proverbios capítulo 7, versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Porque estos hermanos que estaban en el tiempo de Cristo, ellos no estaban guardando los mandamientos correctamente. Cristo le dijo, deja que la familia que no guarda los mandamientos, tú sígueme, tú que estás tratando de hacer la cosa correcta, ven, sígueme, porque tú vas a vivir, tú vives. Esa gente está muerta. Todo eso lo van a matar a los romanos cuando vayan en el 70 después de Cristo, después de mí. Toda esa gente van a morir todo. Todos son cadáveres. Pero tú, ponte los pantalones y sígueme. Lee esa parte de nuevo. Guarda mis mandamientos y vivirás. De la única forma que vivimos es guardando los mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos, tú estás muerto. Eso es porque él dijo, deja que los muertos entierren el muerto. De ahí. Yo quiero que vayas a Mateo 24, versículo 45. Oh, man. Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso su señor sobre su casa para que les dé el aliento y a tiempo. Alimento a tiempo. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Tu vida tiene que ser así. Tú tienes que estar viviendo la vida como que ya viene Cristo en 5 minutos. Digo, en 2 minutos. Digo, en 1 minuto. Digo, en 30 segundos va a llegar ese Cristo. Así es que tú tienes que vivir. Ya basta de estar pecando. Esas son cosas de niño. Deja de estar pecando ya. Si pecaste, perdóname, I'm sorry. Y después va a Dios. Dios, perdóname, yo soy un idiota. I'm sorry. Perdóname,
perdona lo que yo hice, lo que yo hice sabiendo y los pecados que yo hice no sabiendo. ¿Tú entiendes? Tú hiciste algo en contra de tu prójimo. Hey, listen, bro, hermana, look, I'm sorry. Discúlpame. ¿Cómo yo lo puedo arreglar? Esto y lo otro. ¿Tú entiendes? Porque va a llegar el día que te va a enojar. Yo me voy a enojar un día con este, con los hermanos. Un día. Pero yo tengo que recapacitarme. Y dice, espérate. Yo veo a Cristo en él. Yo estoy mal. Déjame arrepentirme. Sorry, bro. Vamos a una cerveza. Arréglalo, bro, como sea. Arréglalo. Arréglalo rápido. Eso es lo que Dios quiere ver. Léelo otra vez. Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Viene. Lee el 44, I'm sorry. 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados. Prepárate. Nosotros tenemos este show para prepararlo ustedes de esto. Go ahead. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nadie sabe cuándo Cristo viene. Nadie sabe cuándo Cristo viene. Prepárate. Oh, mira, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Oh, yo tengo que crecer una barba. No hay problema, yo me voy a crecer una barba. Oh, yo tengo que poner franja en mi ropa. No hay problema. ¿Qué? Yo no puedo comer pernil. Oh, wait, I don't know. Pero espérate, ¿qué es lo que la Biblia dice? Prepárate, que uno no sabe cuándo Cristo regrese. Yo voy a dejar el pernil también. No hay problema. Ok, está bien. Me gusta el cerdo, pero lo voy a dejar porque yo no quiero que algo me pase a mí y a mi familia. Prepárate. Go ahead. ¿Quién es, pues, el siervo fiel o prudente? Eso es ser un siervo fiel y prudente. Porque amar y tener... ¿cómo es? Amar y tener ese miedo a Dios, okay, ese temor a Dios, es una diferencia. Amar, uno puede decir, hey, yo te amo, esto y lo otro, tú eres mi hermano, esto y lo otro, y después yo hago algo, y él me va a entender. Él me entiende. Ese amor, así es que amor, tú puedes romper un corazón y, ok, te afecta un momento y después tú sigues adelante. El temor es algo diferente. Viene Ezequiel. Ponle su pluma ahí, aquí lo otro. Shh, cállate. Viene ahí. Mira, búscame esa agua. Quiere agua, busca agua. Poner el agua. Y, ok, el micrófono aquí. Todo. Ese es temor. Hey, Shalom, Sancred, ¿todo bien? Mira, tengo tu libro, tengo esto ahí y todo. Ok, Shalom, ok, ¿todo bien? ¿Cómo te sientes? Ok. Vamos a seguir con la clase. Adelante, Señor. Ese temor. Así es que nosotros tenemos que seguirle a Dios. Tú estás andando en la calle, un reggaetón encendido. Después hay una muchacha ahí. Damn, está buena. Hey. Tú tienes franja, tú no estás supuesto a hacer eso. O con las mujeres también, la mujer. Hey, ese chico está lindo. Oh, espérate, tengo mi franja. Tienes que acordarte. Tienes que prepararte. No te creas que tú vas a ser israelita y tú... Yo ando así, yo soy israelita y tú no puedes hacer esto y tú no puedes hacer lo otro. Yo no ando así. Yo soy igual como ustedes. Yo caigo también, pero yo me levanto. ¿Por qué? Porque yo tengo ese temor. Sí, tú dijiste algo bien importante ahí. Porque mucha gente piensa que Cristo, Pablo y los apóstoles, discípulos de Cristo, andaban en la calle 24/7 reprendiendo a todo el mundo. No. Cristo tenía hora de enseñar y hora de estar chilling en su casa. Cuando tú lees el libro, el capítulo más famoso de la Biblia, Juan 3. No te metas ahí. Juan 3. Cuando tú lees ese capítulo. Tú estás buscando problemas con los cristianos que están viendo. Cuando tú lees ese capítulo. Está bien, métete. No, yo no voy a leer ese capítulo. Yo voy a dar una idea de lo que el capítulo habla. Okay. El capítulo habla, hermanos y hermanas, de que Cristo estaba sentado chilling en su casa o en la casa de alguien. Estaba tranquilo, descansando, y Nicodemos se ve escondido de noche y va a molestar a Cristo. Hey, maestro, Cristo. Cristo abre la puerta. Dime, muchacho, ¿en qué tú estás?
Oh, tú sabes que, concho, hermano, lo que tú dices está heavy, hermano. Yo quisiera tener. Cristo no estaba enseñando en esa hora. Yo no sabía que Cristo era dominicano. Recuérdate algo. La tribu de Simeón es la única tribu del reino del norte que se fue con el reino del sur, hermano. Hay muchos Simeón en Judá, mi. Está bien, yo no he encontrado el versículo, pero lo vas a encontrar. Está bien, no, quédate ahí. No, yo te lo puedo buscar. Pero oye. No, yo estoy hablando de Efraín, que estaba ahí también. Pero, oye, no. El punto es este. Yo estoy confundido. Oye, el punto es este, que Cristo y los apóstoles nunca estaban 24-7 enseñando en la calle. Habían tiempo de compartir con los hermanos. Por eso Pablo, en el primero de Corintios 10, creo que le dice, que dice que tú no puedes estar fornicando como la gente de afuera, porque la gente de afuera no tiene nada que ver con ellos. Si los forniqueros del mundo, los que roban en el mundo, él dice, yo no tengo que ver con esa gente. Él lo dice bien claro, yo no tengo que ver con ese. Ahora, si tú tienes un hermano que está fornicando, ahí hay un problema. Ahí tú tienes un problema personal con esa persona. El problema de nosotros es con las personas que están bajo de nuestro poder. O sea, todo lo que pertenece, por ejemplo, si la gente de GMS o de otro campo, que nosotros no tenemos poder sobre esa gente. Somos irrealidad todos, pero no tenemos poder para decirle a ellos, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. ¿Tú me entiendes? Nosotros tenemos poder para ustedes, hermanos y hermanas, que están tratando de hacer las cosas bien. Ve a 1 Corintios capítulo 6 y yo quiero versículo 9, porque ¿qué es lo que yo dije? Nosotros no andamos así, yo soy israelita y tú no puedes hacer esto, right? Nosotros somos gente también. ¿Qué clase de gente somos a veces? No, a veces, ¿qué clase de gente éramos antes de ser arrepentido? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque algunos de nosotros éramos injustos a un tiempo. ¿Qué clase de injusticia nosotros teníamos? No heréis ni los fornicarios, ni los idolatrías. Estos son clases de gente que eran de nosotros, que éramos en el mundo. Ni los adulteros, ni los afemeninos, ni los que se echan con varones. Los que se echan con varones, los que se abusan con hombres, o sea, que son homosexuales, lesbianas. Go ahead. Ni los ladrones. Ni los ladrones, los pillos. Ni los avaros. Okay, la gente que son pillos escondidos. Ni los borrachos. Gente que bebe mucho. No hay nada malo con beber. Pero el beber mucho. O sea que tú, son las 9 de la mañana y tú pones vodka en tu café. O tú pones whisky en tu café. O tú usas ronchata en el cereal. O Baileys en el cereal, porque se acabó. ¿No tú quieres que haga? ¿Se acabó el cereal? ¿La leche? No. Ni los maldicientes. La gente que maldice mucho no es bueno maldecir. Coño, eso no es bueno. No maldiga. Ni los estafadores. La gente que son estafadores, gente que dice, hey, listen, yo te hice ese servicio, tú vas a tener que pagar doble porque tú no me pagaste ayer. Esos son estafadores. Heredarán el reino de Dios. Ninguna de esas clases, de ese tipo de gente, van a llegar al reino de Dios. O sea, cuando mueren, va a haber juicio y van a estar en otro lugar. No en el infierno, como dice la católica, que está debajo de la tierra. El cielo y el infierno son diferentes lugares, diferentes estados de mente, diferentes estados. O sea, nosotros estamos en el infierno ahora, porque tenemos que levantarnos, trabajar y hacer todas las cosas voluntarias para sobrevivir nuestros problemas. Esto es el infierno. El cielo, o sea, el reino, es tal en poder que tú te puedas levantar a la mañana y dices, man, son las 10 de la tarde, de la mañana, y después dormir otra vez. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada que hacer. Pues ya tú tienes todo lo que tú necesitas. Eso es el reino. ¿Lee? Y esto eras algunos. Algunos de nosotros éramos algunos de esta gente. Algunos eran estafadores, efeminados, adulteros, idólatra, fornicario, ¿ok?
So, no te creas que nosotros andamos. Hey, no. Nosotros tenemos experiencia y también estamos sufriendo como ustedes también. Somos gente normales, pero arrepentidos. Esa es la diferencia. Mas ya habéis sido lavados. Estamos lavados por la palabra de Dios. Ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Porque nosotros confesamos que Jesucristo es el líder de nosotros y nos va a llegar al reino de Dios. Go ahead. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios, Dios de Israel. So, de ahí, yo quiero que tú vayas a Proverbios capítulo 7 y versículo... Oh, regresa a Mateo 24. Por eso no acabamos ahí. Empieza el 44 otra vez. Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estar preparados. Prepárate en esta Biblia. Go ahead. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Porque tú nadie sabe, ni Cristo mismo sabe cuándo Él va a regresar. Es Dios que tiene un calendario sobre su escritorio. Con un día que Él tiene una marca roja. Este es el día. Como en el mapa del subway. ¿Dónde tú estás? Una flecha roja. Ajá. Y un círculo ahí. Yo me tú imagino, estás ahí, tú estás ahí. Yo me imagino que tiene un círculo rojo y tiene menorá y gente así diciendo ¡yay! Good. 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Quién es la persona que va a seguir estos mandamientos? ¿Qué es? A cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. So nosotros estamos aquí para hacer eso, alimentarnos en esta Biblia. ¿Qué es? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Man, so déjame enseñarte. Wow. Porque esto me recuerda cuando yo empecé trabajando en donde yo trabajo, de la computadora. Yo estaba haciendo mi trabajo y los muchachos, ¡ah, este y lo otro! Yo, man, coge un break, este y lo otro. Yo, no, tú sabes que yo soy nuevo, yo tengo que aprender estas cosas. Man. Yo quisiera, pero tú sabes, cuando yo tenga la fuerza como ustedes, pues yo voy a estar ahí con ustedes. Pero por ahora déjame, tú sabes. Bueno, estoy metiendo manos, trabajando, este y lo otro. Cuando... entra el jefe. Yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué había está ahí, está trabajando y ustedes están esto y lo otro? Por poco votaron a uno. Y gritaron al otro. ¿Y dónde estaba yo? Trabajando. A mí me hubieran, porque yo soy nuevo, tú y tú. That's it. No. A mí no. ¿Ve? ¿Por qué? Porque yo tenía miedo. En un trabajo nuevo, yo no sé cómo se opera este lugar. Y si yo supiera cómo se opera, yo todavía tengo que hacer lo que dice, porque la Biblia dice eso mismo. ¿Ve? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Solo que eso, que Dios, que Cristo te encuentre. Los hombres que están en pornografía, haciendo cosas que no debería, las manos están donde no deberían y tus ojos están donde no deberían, y que rompa ese techo y esa cara negra salir, hey bro, ¿qué tú haces? Déjalo ahí, déjalo que queme. Vamos a buscarle el otro con la mano en la masa. Right. God. Oh shit, God. Oh shit, it's God, bro. Y ese ángel decir, vamos a ir a la otra casa. What are you doing? Oh, no. You know what's that? Que el ángel diga. Y ir al otro lado. Yo, that's crazy. Tú no quieres estar en esa posición. Wait. Hey. Damn, bro. Tanto nadar para morir en la orilla. Damn. So,
Vea Proverbios capítulo 7, versículo 1. Oh, deja eso. That's not for you. Proverbios capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atosará contigo mis mandamientos. Listen, es fácil. Guarda las razones. Guarda las razones que Dios tiene enfrente de ti para que tú puedas vivir para siempre. Y, no, y cuando, se, cuando nosotros decimos que vas a vivir para siempre, no es que tú vas a vivir trabajando para siempre. Hell no. Si tú sigues estos mandamientos, tú vas a estar en delicia all the time. ¿Tú sabes el punto donde tú estás casi borracho y totalmente borracho? La alegría está ahí mismito. Así es que tú vas a sentirse all the time. Eso es alegría. Entre el momento que tú te emborracha, entre medio del momento que tú te emborracha, ahí es que está la alegría. Ese sentido tú vas a tener para siempre. Go ahead. Versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Es el punto. La llave del reino es ahí. Guarda mis mandamientos y viva. It's easy. ¿Alguien te molestó? Listen, man, tú tienes el diablo encima. Déjame seguir los mandamientos. Tú me ofendiste, pero tú sabes que déjalo así, man. Déjame seguir lo que yo tengo que hacer. ¿Ok? ¿Lee? Y mi ley como las niñas de sus ojos. Y tú tienes que tener esa ley como que, man, eso me hace un bien. ¿Ok? De ahí, ve a Baruch capítulo 4 y versículo 1. Este es el libro de Baruch, capítulo 4, versículo 1. Este es el libro de los mandamientos de Dios. El libro que nosotros estamos leyendo es el libro de los mandamientos de Dios, no un libro de idea o un libro de tú sabes, de cosas interesantes, de sugestiones. ¿Ok? Yes, la Biblia es interesante. Pero no es como un libro, no es un libro de novela. Ay, ¿tú viste lo que el rey David hizo? Ay, Dios mío, ¿cómo se atreve? No. Ay, Dios mío, señora Gertrudes. Ay, señora, yo tenía una vecina que se llama Gertrudes. Yo dije, Gertrudes, ¿qué clase de nombre es esa? ¿Cómo era? Gertrudes. No importa. Lee. Y la ley que permanece para siempre. Esta ley permanece para siempre. No es de un momento, no es que un ratito tú eres un israelita y después mañana tú quieres ser un budista. Eso no funciona así. Todos los que la guardan vendrán a la vida. Todos los que guardan estos mandamientos van a llegar a la vida eterna. Pero tal que los deje, morirá. Tal que los deje, o sea, tal que dice, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero realmente no es para mí. ¿Qué es lo que va a pasar con esa gente? Pero tal que los deje, morirá. Van a morir, o sea, van a estar destruidos. ¿Ok? Pero esa destrucción no es que tú te vas a estar destruido y así. Ve a segundo Esdras, capítulo 7, versículo 56. Oh. Esdras, capítulo 9, versículo 12. Segundo Esdras, capítulo 9, versículo 12. Y después el precepto es en el otro que te doy. Porque, oh my goodness, yo creía que cuando uno muere y no sigue todos los mandamientos, that's it. No más sufrimiento para ti. O sea, hay un reino negativo para esa gente. Un reino de pena. Mm-hmm. Segundo Esdras, capítulo 9, versículo 12. El mismo debe saberla después de la muerte por dolor. ¿Qué? El mismo debe saberla después. Empieza en el 11. Versículo 11. Y ellos que han aborrecido mi ley. Y ellos que han aborrecido mi ley. Váyase para allá con tu israelita y toda esa cosa. Vete para allá. Abuelita murió.
Deja esa vaina israelita, me vamos a meter a esta mujer. Después que la abuelita muera, yo voy a hacer lo que ella hizo. Pernil, habichuela, con cerdo, everything. Nosotros vamos a tener una fiesta. ¿Lee? Mientras tenían todavía la libertad. Porque todavía tú tienes la libertad. Todavía tú tienes libertad para respirar, que no es tuyo. Respirar con pulmones, que también no es tuyo. Respirar con pulmones en un cuerpo que tampoco es tuyo. Y voluntariamente, que viene del cerebro, que tampoco es tuyo. Tú tienes la libertad. Tú te aprovechas de este cuerpo. Todavía tú tienes libertad para cambiar. Go ahead. Y cuando aún el arrepentimiento estaba abierto hacia ellos. Porque está el arrepentimiento, o sea, la gracia que nosotros tenemos para arrepentirnos por medio de la sangre que derramó Cristo para nosotros. Nosotros tenemos esa libertad. Nosotros podemos aprovecharnos ahora mismo, hacer las cosas mal, leer la Biblia y arrepentirnos de esas cosas mal y dejar esas cosas malas. Tú tienes libertad ahora mismo. Cambia. No haga pecado jamás. Tú tienes el tiempo, el momento es ahora para cambiar y hacer las cosas bien. Go ahead. No entendiéndola, pero despreciándola. El mismo debe saberla después de la muerte por dolor. Después de la muerte hay dolor. ¿Qué clase de dolor? Vea segundo Esdras, capítulo 7 y versículo 56. ¿Qué clase de dolor estamos hablando aquí? Yes, a las 10. Segundo Esdras, capítulo 7, versículo 56. Pues mientras vivamos y cometimos iniquidad, porque nosotros vivimos y ha cometido iniquidad, ¿de qué es? Nosotros no consideramos que debemos empezar a sufrir por ella después de la muerte. Right, porque nosotros vamos a sufrir por los pecados que hemos cometido después de la muerte. ¿Tú entiendes? So, nosotros tenemos libertad para tan siquiera arrepentirnos y no hacer las cosas malas anymore. Pero si tú dices, va a haber mucho tiempo que Cristo regrese. Déjame hacer lo que me da la gana. ¿Okay? Déjame hacer lo que me da la gana. No es así. Tú tienes libertad para no hacer las cosas malas. ¿Ok? De ahí. Vea Eclesiastes en la Biblia, capítulo 7 y versículo 1. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eso porque la destrucción que viene va a ser algo que tú imaginarte. Cuando Moisés separó el mar, eso era algo, nadie ha visto una cosa así. Nosotros que estamos en esta época, nosotros leemos esas cosas y yo, a mí que no es nada especial que abrió el mar y whatever, porque nosotros no lo hemos visto. Pero cuando rompa ese cielo y saca esa cara negra y dice, hey guys, get up, es tiempo ahora, es que espérate. Es que no saben. Tú no sabes lo que va a venir. Yo te voy a enseñar lo que va a venir. O mejor dicho, yo te voy a dar una imaginación de lo que va a venir. Oficial, este versículo también enseña que los cumpleaños no son de Dios. Porque dice que la muerte, dice, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Right. Nuestra gente le gusta que dar celebraciones para los cumpleaños, pero no, porque cuando venimos a la vida, que la enfermedad, regresamos, la muerte, todas esas cosas, verá, vienen a nuestro cuerpo, pero enseña que el cumpleaños no es nuestra costumbre. Right. So, déjame enseñarte. Okay. Sí, al igual que el quemar los cuerpos, los cumpleaños también son otra costumbre que no es de nosotros. Nosotros nunca hemos seguido costumbre de cumpleaños. Vea el libro de Habacuc, capítulo 3.
Y yo creo que tú empieces hasta el 8. Hasta el... Sigue, lee. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 8. Te abriaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te abriaste. Ok, los ríos son las diferentes doctrinas que están aquí, que nos infectaban a nosotros. Ok, lee. Fue tu ira contra el mar cuando mataste en tus caballos y en tus carros de victoria. Okay. Se descubrió eternamente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras según. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Ok, el arco es los juicios, ya estaban hechos, estaban bien claros, estaban hechos bien claros lo que él iba a hacer. Go ahead, si tú no sigues los mandamientos, go ahead. Hendiste la tierra con ríos. Ahora está hablando cómo él formó la tierra. Go ahead. Te vieron y tuvieron temor. Ahora las montañas. 10. Versículo 10. Te vieron y te tuvieron temor los montes. Los montes los vieron, o sea, los poderes de este mundo vieron a Dios. ¿Y qué pasó? Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. El abismo, o sea, donde está el mar. Go ahead. A lo alto alzó sus manos. O sea, el tsunami. Eso es lo que es un tsunami. Go ahead. El sol y la luna se pararon. El sol, la sabiduría y el entendimiento se pararon en su lugar. O sea, el entendimiento y la sabiduría de este país. ¿Qué pasó? Y el sol y la luna se pararon en su lugar. Se pararon en su lugar. O sea, no sabían qué es lo que estaba pasando. Está en el futuro que estaba hablando. Go ahead. A la luz de tus saetas anduvieron. Y el resplandor y tu fulgente lanzo. Con, ahí es que viene el ataque de Dios, que va a estar atacando acerca de este mundo. Go ahead. Con ira hallaste la tierra. Con coraje él hirió a esta tierra. Go ahead. Con furor trillaste las naciones. Ajá, sí. Así. Go ahead. Saliste para socorrer a tu pueblo. El pueblo de Israel. Go ahead. Para socorrer a tu ungidos. Esos son nosotros que decidimos a no pecar jamás. Go ahead. Que nos preparamos. Go ahead. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. Ajá, la gente que de nosotros que dijeron, abuelita es más importante que tu maldito sábado. Go ahead. Descubriendo el cimiento hasta la roca. O sea, la cabeza afuera. Go ahead. Horadaste con sus propias dardas las cabezas de sus guerreros. Y yo te dije, go ahead. Que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo. Nosotros aprendemos español aquí. I'm sorry, pero yo hablo español y no muy bien, pero yo te voy a enseñar, no te apures. Regocijo, right. Mm-hmm. Cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubrimiento. Ok, ¿por qué pasó? Porque estas otras naciones estaban gozando nosotros que somos pobres en nuestra pobreza, no saber quién somos nosotros, qué clase de qué gente somos nosotros, que somos los hijos de Dios, y nos quitó esas cosas. So ellos gozaron con eso y Dios llegó a destruir toda la gente que nos hicieron, se gozaron por nuestro sufrimiento. Go ahead. Caminaste el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Mm. Oí y se conmovieron mis entrañas. O sea, cuando Habacuc oyó esto, tenía un miedo de él, así que le temblaba la boca, le temblaba el cuerpo y todo. Lo que él vio era algo era algo sobrenatural. Lo que él vio, la destrucción y la muerte y todas esas cosas. Go ahead. A la voz temblaron mis labios. Ajá. Pu, pu,
pudrición entró en mis huesos. O sea, se puso débil de lo que él vio. Lo que yo acabo de ver. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Oh, Dios mío, que yo esté muerto en el día que tú regreses. Él no quería ver, no quiere estar ahí físicamente. Lo que él vio era tan terrible que él mismo dijo, Dios quiere que yo esté muerto en ese día. Yo no quiero estar ahí. Good. Cuando suba al pueblo, el que lo invadirá. ¿Y qué? Cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus trompas, con lo sus que tropas. Dios, lo que viene a este mundo es una invasión del cielo, del reino de Dios. Eso es lo que viene a esta tierra. Una invasión de ángeles para salvar los hijos de Dios. Y destruir los otros, los dos tercios de nuestra gente por no seguir los mandamientos. Deuteronomio 30 y 19. Eclesiastés 12 y 13. Y después Deuteronomio. Hermano y hermana, yo te digo la verdad. La muerte, tú sabes lo que pasa cuando uno muere. Pero ¿qué pasa después? Eso es lo que va a pasar aquí. Okay. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso. So, si tú quieres saber el hecho de tu vida. El fin de todo el discurso oído es esto. Teme a Dios. Teme a Dios. Y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Esto es lo que tú tienes que saber. Temerle a Dios, sigue los mandamientos. Temerle a Dios, sigue los mandamientos. That's it. Es fácil. That's it. Guarda los mandamientos y vivirás. Easy. Deuteronomio 30 y versículo 19. Y después de eso podemos coger preguntas. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros. So, esta clase te ha cogido como testigo hoy, ¿qué? A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros. Contra ustedes, contra nosotros también. Vamos a incluirnos. Gael. Que os he puesto delante la vida y la muerte. Ya, nosotros te pusimos enfrente de ustedes la vida y la muerte. Tú quieres vivir, sigue los mandamientos. Tú quieres morir, sigue comiendo pernil. La bendición y la maldición. La bendición, si tú sigues los mandamientos, tú vas a ser bendecido. Si tú no quieres seguir los mandamientos, tú vas a recibir destrucción eterna. Y también encima de eso, tú vas a sufrir para siempre. Escoge pues. So, ahora tú tienes la decisión entre ustedes. ¿Quieres seguir a vivir para siempre o tú quieres joderte? Go ahead. La vida, para que vivas tú y tu descendencia. Right. Y that's it. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti. ¿Por qué qué? Porque él es vida para ti. Dios es la vida para nosotros. Eso porque y también Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? La vida. Y con eso, tráigame todas sus preguntas. Tiren la pregunta, tiren la pantalla las preguntas. En Periscope, estamos aquí ready, YouTube. Mientras viene la pregunta, ve el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito capítulo 3, versículo 1, porque nosotros muchas veces no olvidamos quiénes éramos nosotros en el mundo, como tú dijiste en 1 Corintios, ¿no? ¿Verdad? Léemelo ahí. Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pablo dice que nosotros estamos supuestos a estar obedientes a las autoridades. Dios puso América sobre nosotros y las autoridades tenemos que obedecerlas. No vaya hablándole mal a un policía como hermanos. Yo soy un israelita y yo tengo derecho. No haga eso. Obedece a las autoridades porque si no te van a arrestar. Y después tú vas a estar gritando en YouTube que necesitas dinero para pagar la fianza y la vaina. ¿Lee? Que a nadie defamen. ¿Que a nadie qué?
que a nadie difamen. Nosotros estamos supuestos a respetar a todo el mundo. Nosotros no podemos estar hablando mal de nadie. No podemos difamar a nadie, ni a Israel, ni a las otras naciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos supuestos a obedecer a las otras naciones que están sobre encima de nosotros, las autoridades que están sobre encima de nosotros. ¿Lee? Que no sean pendencieros. No estamos supuestos a ser pendencieros, está mirando todas las cosas que hace todo el mundo. ¿Lee? Sino amables. Estamos supuestos a ser amables. Que la persona, las otras, lo giden cuando nos ven a nosotros, las otras naciones, ¿qué tienen que decir? No pueden decir nada sobre nosotros. Si tú en tu trabajo, tu jefe y los empleados de la empresa, los trabajadores contigo, hablan mal de ti en el trabajo, tú no estás bien. Porque las personas tienen que hablar bien de nosotros. ¿Lee? Dice, mostrando toda mansedumbre. Tenemos que estar manso, tranquilo en el trabajo. Tú no puedes pelear en el trabajo ni en la calle. ¿Lee? Para con todos los hombres. Para con todos los que están alrededor de nosotros. Donde tú trabajas, donde tú vives, donde tú habitas, en tu casa, con tu familia, con tu mamá, tu papá, lo que sea. Tú estás supuesto a estar en bien con esas personas. ¿Lee? Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora mismo Dios nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, que guardemos sus mandamientos, nos da conocimiento, sabiduría. Pero antes de eso, ¿qué éramos nosotros? Exactamente igual que nuestros padres. Exactamente igual que las personas que están haciendo toda la iniquidad afuera. ¿Lee? Insensatos. Insensatos, éramos crazy, ¿lee? Rebeldes. Éramos rebeldes a cualquier mandamiento, rompiendo cada una de las leyes, ¿lee? Extraviados. Éramos extraviados, ¿lee? Esclavos de concupiscencias. Éramos esclavos de la concupiscencia. Éramos esclavos del sexo, del deseo, de la pornografía. Todas esas cosas, éramos esclavos a eso, ¿lee? Y delites diversos. Delites diversos. No tenemos delicia en diferentes cosas que no son correctas de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, tres mujeres en una cama era una delicia para nosotros. Tener dos mujeres besándose nosotros en el medio de ellas eran delites para nosotros. Eran cosas que nosotros nos deleitamos, que Pablo y Dios nos dice que no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros éramos así y ahora tenemos que hacer mansedumbre con nuestros hermanos y hermanas porque ellos están en lo mismo. Ellos, Dios puede levantarlo a ellos. ¿Y qué? Y ellos pueden arrepentirse. ¿Lee? Viviendo en malicia y envidia. Teníamos malicia y envidia, ¿lee? Aborrecibles. Éramos aborrecibles. Y aborreciéndonos unos a otros. Y odiábamos. Aborrecer significa odio. Y odiándonos unos con los otros. Odiándonos. El Reino del Norte. Oh, ese jamaiquino, man. Está trabajando en todos lados. Ah. Nosotros hacíamos eso. Nosotros nos aborrecíamos una tribu contra la otra tribu. ¿Lee? Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad. Ya está bien ahí. Ok. Eso era toda la pregunta. Si usted tiene alguna, el precepto, si tú tienes alguna pregunta, hermanos y hermanas, ahora es el momento. Tírenla. Déjala que se caigan. Alguien en Facebook preguntó de qué se trata el tema. El tema era durante, antes, durante y después de la muerte. Ese era el tema. Es para Christian Martínez. Oh, Christian. ¿Cómo estamos, Christian? Bueno, si no tienen preguntas. Si no tienen preguntas, que trabaja mañana. No. All right. Bueno, con eso decimos shalom. Shalom. Most High Christ bless you.